Bienvenidos a RSTV y soy Alejandro Chan. Italgrif, el grupo Italgrif, ha lanzado una campaña de saneamiento que se denomina Mi Baño. Hemos invitado a Gino Canessa, el ejecutivo comercial de la empresa, para que nos amplíe un poco esta información. Bienvenido, Gino, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y poder hablarles del proyecto Mi Baño, que es un proyecto en el que participa Italgrif como empresa peruana líder en el rubro de fabricación de griferías y de sanitarios, ¿no? Y también con la motivación de responsabilidad social. El proyecto Mi Baño es un proyecto que nace por iniciativa del Banco Mundial en coordinación con la Sociedad Nacional de Industrias, quien se ha encargado de hacer la conexión con empresas peruanas importantes del rubro relacionado con saneamiento, con acabados de construcción y con la fabricación de todo lo que es griferías y sanitarios, para llevar la solución de la falta y ausencia de servicios higiénicos sanitarios en la población peruana, para todas las familias peruanas, donde se calcula que hay un déficit de más o menos 3 millones de familias que carecen de servicios higiénicos. ¿Tan amplio es el déficit que existe actualmente? Sí, ese es el déficit que hemos calculado de familias con vivienda que carecen de baño, de servicios higiénicos, sin contar todo lo que puede ser, digamos, que usan silos, baños comunales, casas prefabricadas, ¿no? Y es una gran preocupación del Banco Mundial este tema, porque está registrado que al año se produce más o menos 1 millón de muertes de niños por consecuencia de diarreas, enfermedades abdominales, enfermedades de vías urinarias y todas relacionadas con la ausencia de baños y servicios higiénicos en los hogares. ¿Y una mejora del saneamiento en cuánto podría reducir estas muertes? Bueno, en el Perú definitivamente también hay un gran porcentaje que se produce, digamos, dentro de este millón de muertes que se calcula al año, estimado por el Banco Mundial. Pero el tema es que definitivamente en el Perú también tenemos tantos problemas relacionados con enfermedades como el cólera, que constantemente, digamos, nos están afectando, ¿no? Problemas sociales de salud que no logramos hasta ahora erradicar. Y el proyecto Mi Baño justamente apunta a eso, ¿no? El Banco Mundial, con esta gran preocupación con la Sociedad Nacional de Industrias, convoca a este grupo de empresas peruanas que con conciencia social, ¿no? Con conciencia social, responsabilidad social, han asumido el reto de formar esta primera asociación de empresas líderes en sus ramos, como dije, para pelear contra estos males y erradicar definitivamente el tema de la falta de baños en el Perú, mejorando la calidad de vida de todos los peruanos y, por supuesto, también la salud. Y adicionalmente al grupo Bainza y Italgrif, ¿quiénes integran Es un grupo aproximadamente de 10, 12 empresas, lógicamente encabezadas por el Banco, por la Sociedad Nacional de Industrias. Está presente BCI Industrial, la empresa que represento, con la marca Italgrif. Están empresas muy importantes también de rubro, como Cerámica San Lorenzo, como Chema, como Metálicas Unión. Están empresas como FIRT, como Eternit. Son los líderes del sector, ¿eh? Líderes del sector en todo sentido, ¿no es cierto? Tenemos a Hatun S.A., tenemos a UNASEM, tenemos a PAPCO, todas relacionadas con lo que es saneamiento, construcción de baños, servicios domésticos para domicilios. ¿Cuál es la meta, Gino? ¿Cuál es la meta en los próximos años de Mi Baño? La meta en los próximos años es definitivamente abarcar un gran número de familias, de hogares, ¿no? Llegar el primer año, este es el primer año que vamos a comenzar, llevamos trabajando 3 años ininterrumpidamente, ya en esto, en reuniones mensuales, quincenales, y el tema es erradicar lo más rápidamente posible este problema, que lógicamente el alcance es todavía incalculable, pero la idea es llegar por lo menos a solucionar un 10, 15% del problema, digamos, en los 2 primeros años, ¿no? ¿Inicialmente están trabajándolo en Lima o están en paralelo con provincias, con la zona? El proyecto comienza en Lima y es importante que
que las familias sepan, las familias interesadas, que lo que se ha hecho es trabajar también con financieras, es todo un equipo. Está de por medio, por ejemplo, la Caja Sullana, la Caja Huancayo, la Caja Arequipa, la financiera efectiva, que quienes van a hacer que digamos que estos baños lleguen financiados a los hogares de los peruanos. A bajo costo, ¿no? Tenemos tres diferentes módulos de baños que hemos preparado para que las familias puedan escoger cuál es el que más les conviene. ¿El primer módulo cuánto cuesta? Los precios fluctúan más o menos entre cerca de 2.000 soles y podrían llegar hasta 2.800. Si me permite mostrar, se han creado tres soluciones. La primera es mi baño fácil. Cada una de ellas tiene su manual, como pueden ver, de instalación, ¿no? Y de acuerdo a las necesidades y el poder adquisitivo de cada familia, tenemos el baño clásico. ¿Muéstralo la cámara de ahí? Sí. ¿Es tu cámara? Sí. Este es el baño fácil, digamos, ¿no? Ya. Un poco más sencillo. Tenemos el baño clásico, que ya es de material noble. En todo caso, todos incluyen también una ducha, por supuesto. Sí. Y tenemos el baño múltiple, que digamos es el baño más completo, que ya tiene dos cubículos separados con el inodoro, el lavatorio y la ducha aparte, ¿no? Este ya viene con cerámicos. Ese viene enchapado con cerámicos, el múltiple también. Y lo importante es que las tres soluciones, como le llamamos nosotros... ¿También, no? Sí. Sí. Las tres soluciones, como llamamos nosotros, están las tres equipadas con inodoros y griferías de la marca Itagrif, ¿no? Y son de ahorro de agua. De ahorro de agua. Eso es lo más importante que resaltar. Como se trata de un programa de responsabilidad social, de aquí lo que se trata es que las familias peruanas inviertan económicamente sin que tener un baño les resulte algo inalcanzable, ¿no? Que realmente tengan acceso al baño a un menor costo. Para esto todas estas empresas particulares están haciendo un gran esfuerzo financiando este proyecto con aportes, que ya lo venimos haciendo desde hace más de un año, para hacer esto realidad. Y la participación de Itagrif se da porque siempre Itagrif, como participante de BSI Industrial, ¿no? Marcas reconocidas en el mercado, también como Grifería Bainsa, ¿no? Grifería Sanitario Bainsa, Grifería Sanitario Itagrif, participa con un modelo de baño que es muy económico, que es un modelo de baño ahorrador, que consume 4.8 litros por sifonaje. Por exactamente, lo que le llamamos por jalada, ¿no? Sí. Por sifonaje, y que permite realmente el ahorro de agua, porque tiene un sistema de diseño de aro abierto que permite que el sifón erradique completamente, digamos, cualquier tipo de desperdicio, y contamos con juegos de accesorios que son realmente de primera tecnología mundial y que nos aseguran que los sanitarios no pierdan más agua de la que se puede consumir por, digamos, por un sifonaje, digamos, por apretar una vez el botoncito, como decimos nosotros, ¿no? Si nosotros calculamos que el promedio de una familia peruana tiene 5 integrantes y que cada uno de ellos accione el inodoro dos veces por día, estamos hablando más o menos de 10, digamos, sifonajes por día, lo cual a 4.8 litros nos lleva más o menos a 48 litros de agua diarios, lo que esto se viene a traducir en una cifra mensual de 17.000 litros de agua. Pero hay otros modelos sanitarios que no controlan bien el ciclo de sifonaje, y eso hace que la persona, una vez instalado el sanitario, haga el procedimiento de evacuar el inodoro, pero esos juegos de accesorios que no están diseñados con buena calidad siguen perdiendo agua y uno no se da cuenta, llegando a consumos que podrían alcanzar sinceramente la cifra exorbitante de 30.000 litros de agua mensuales, o sea prácticamente el doble de lo que pueden gastar utilizando un inodoro de la marca Itagrif, y todo esto pues se refleja en su recibo de agua, pero ellos jamás se enteran, ¿no? Por otro lado está el tema también de la responsabilidad social, de que en el Perú hay que crear conciencia sanitaria, hay que crear conciencia sanitaria, lo cual realmente no exige. La gente muchas veces escoge simplemente un inodoro por el modelo, porque una marca tiene muchos años en el mercado, pero igual que la tecnología hoy en día, en todos los ámbitos, lo que puede ser computación revoluciona, y la gente no piensa en toda la ingeniería sanitaria que puede haber detrás de un simple inodoro. ¿Cada qué tiempo una familia debería cambiar el inodoro?
En realidad el inodoro, sí, no es necesario cambiarlo si es un inodoro de buena calidad que garantiza un consumo óptimo de agua. Lo que hay que hacer siempre es el mantenimiento del juego de accesorios. ¿Cada qué tiempo debería ser el mantenimiento? Hay que hacer revisiones periódicas. No está de más una vez al mes en el juego de accesorios, básicamente. Porque muchas veces las personas sienten que su inodoro pierde agua, y dice, bueno, ya esto ya se malogró, el juego de accesorios ya no sirve. Llaman de repente a un instalador sanitario que de repente un poco sin escrúpulos dice, no señor, hay que cambiar todo el juego de accesorios, cuando simplemente es cuestión de abrirlos, desarmarlo, una limpieza en el diafragma, porque nosotros tenemos agua muy dura, entró una piedrita, una arenilla y produce ya una fuga, ¿no? Para ese sentido nosotros tenemos un departamento técnico de servicio al cliente, tenemos todo el servicio de asesoría, damos capacitaciones a lo largo de todo el año en Lima y en provincias, tanto a instaladores sanitarios, de lo cual tenemos una base de clientes a nivel nacional a través de nuestros distribuidores. Damos capacitaciones en todo el canal de distribución tradicional que hay a nivel nacional, y también damos capacitaciones incluso cuando nos lo han solicitado en colegios de arquitectos, en colegios de ingenieros, ¿no? Gino, te agradezco mucho la entrevista, y ya la última antes de despedirnos es, ¿hasta cuándo es esta alianza para el proyecto Mi Baño? ¿Tiene un tiempo de duración? Bueno, eso es lo más importante que están haciendo. Como le digo, el proyecto Mi Baño es una asociación que se acaba de constituir y realmente va para adelante con los años. Esto va a ser un proyecto realmente interesantísimo, porque el lanzamiento oficial ha sido el 25 de noviembre en la Sociedad Nacional de Industrias, con la participación del presidente de la sociedad, con la participación del presidente regional del Banco Mundial. Y aparte de estas dos entidades y las 12 empresas peruanas que estamos comprometidas invirtiendo y apostando por la salubridad de las familias peruanas, ya hay eco. Y definitivamente hay instituciones como el Ministerio de Vivienda, como ProMujer, como algunas ONGs, incluso como CEDAPAL, que ya saben del proyecto. Existen las entidades financieras, tenemos una website, tenemos un call center, tenemos 48 promotores trabajando a nivel nacional. Entonces, esto va a ser eco, y te digo realmente, Alejandro, es una cosa que yo creo que va a sentar un precedente en el país, ¿no? Y cuando el gobierno realmente vea lo importante que es esto, de todas maneras va a haber participación a nivel gubernamental, a nivel de otras empresas y de todo tipo de organizaciones, ministerios, como te digo, incluso CEDAPAL también en algún momento ya mostró su interés por participar en este tipo de proyecto, ¿no? Gino, muchas gracias, y nada, y también te felicito por la labor que están desarrollando. No, yo los agradezco a ustedes la oportunidad que nos dan. Yo, como ejecutivo comercial de Itagrif, integrante de este grupo de empresas que hemos apostado por el Perú, por la salud de los peruanos, les agradezco la oportunidad que nos dan de dirigirnos al público y poder hacerles saber de lo que ya es una realidad, que ya es posible, ya tienen al alcance la posibilidad de tener un baño propio, de cuidar la salud de sus familias, porque definitivamente, como yo siempre digo, higiene es salud y salud es vida. Oye, Gino, te agradezco mucho. A ti, Alejandro. Okay. Muchísimas gracias. Así es. Ha sido Gino Canessa, ejecutivo comercial de Italgrif, hablando de su proyecto de la campaña de saneamiento Mi Baño. Ya saben, los que ya tienen baño, cierren el caño. Nos vemos la próxima. Gracias.